watching, I'm trying to stay by your side till the day I die. And you give me all of your love and I give you all of my trust. I know you'll never betray me or leave my side. Oh my baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers bloom. You make the flowers bloom. Girl, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. Hoy es miércoles de Música del Mundo, son las 10:25, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos presentando esto que suena bastante bien, se llama Sun and Moon. Esta canción número 5, ¿sabe dónde? En Indonesia, que se viralizó gracias a que los internautas pues, la han estado usando como sonido de fondo en algunos clips para Instagram y TikTok, que ya ve que ahora son las plataformas que ponen la música en los charts, ¿no? En las listas mundiales de popularidad, increíble. Bueno, esta canción es interpretada por Anis, un rapero palestino-libanés que comenzó a hacer música a finales del 2018 y a tan solo 2 semanas de su lanzamiento, el video oficial de la canción en el que aparece el cantante presentándola en vivo para un par de jóvenes ya rebasó las 4 millones de reproducciones. Lo bueno en esta ocasión es que la canción, la neta está buena la canción. Ahí está Sun and Moon. Es Anis, Música del Mundo, como cada miércoles. 10:26, tiempo del centro de la República Mexicana. Giovanni Morales. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí, ya sabes. ¿Preocupado? No, en lo más mínimo. Para nada. ¿Por Ari? No, menos. No, al contrario, que le vaya muy bien. Yo siempre sí, no me cancelen la gira de OV7, por favor. No, yo lo único que decía es que realmente sea una broma, ¿no? Lo es. Yo creo que sí, y además... Si no es una broma, pues me imagino que él ya ha de haber visto sus redes sociales, ¿no? Y ya ha de haber evaluado que este asunto pues no resulta una buena idea, por si tenía la idea más adelante de lanzarse ahí a la política, como lo han hecho otros de sus compañeros, como Federica de Cabá, Ernesto D'Alessio, Sergio Mayer. Pues no es una buena idea para Ari Boroboy, creo yo, ¿no? Y aparte él decía, ¿cómo decía? En 30 años de carrera he representado a muchos, muchos artistas y ahora me toca representarte a ti. Como ciudadano. Como ciudadano. No, gracias. No, ahorita no, gracias. Y además, pues creo que no es lo mismo representar a artistas que representar a los ciudadanos, ¿no? Ante la agenda nacional. Como productor de espectáculos es muy bueno, ahí está bien. Y sí, y la vaya que es bueno. Ha sabido hacer un negocio tremendo. Y bueno, la prueba está también en esto que está haciendo, ¿no? Llevamos prácticamente todo el programa hablando de él, ¿no? Y sea lo que sea, pues ya le funcionó a Ari. Así es que suerte con lo que venga. Vamos a estar, por supuesto, pendientes. Lo hizo bien Ari Boroboy. Si es una broma o si es parte de otro proyecto. No, por favor, nos retiramos. Si es en serio, pues ya el discurso cambiará, ¿no? ¿Qué hay, Gio? ¿Qué hay en lo viral del día? Cuéntame. Javier, es una maravilla, es una tristeza también que nos engañen de esta manera, pero le pasó a este... ¿Seguimos con el tema de Ari? Así es México. A ver. Entre alegrías y tristezas. ¿Ahora qué pasó? Este joven compartió, le dieron un billete de 50, sí. Pero lo revisó por detrás y dijo, pues está muy bonito, y después se llevó una sorpresa, era falso. No, pero escuchar cómo lo cuenta y vean la sorpresa que se llevó. A ver. Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso, pues sus ventanitas, sus mariposas. Bien bonitas. Y cuando lo volteo. Este güey es Juan Gabriel. ¿Qué pasó ahí? No puede ser. Era Juan Gabriel, estaba enfrente. No habrá utilizado una aplicación. No, es el billetito en el cielo. Una mira, face mira. Para ponerla ahí sobre el billete. No puede ser. Pero o sea, no, ¿verdad? Yo voto para que pongan a mi Juan de los billetes. Ya lo que faltaba, se ve muy bonito. Ya lo que faltaba, no. Está increíble. Pues yo digo, no puedes guardar un billete falso, ¿no? Tienes que entregarlo a las autoridades, pero sí, sí, está digno de colección este billete. Es su carita de Juan. Su carita de Kellogg's y de Juan Gabriel, no puede ser. ¿Qué más, Gio? Vamos a este video, Javier. Pasó en un partido de fútbol. Sí. Ya ves, empiezan a hablar los comentaristas, empiezan a improvisar
y de repente las cámaras captan a la gente, está disfrutando del partido. Captaron a este pequeño y ve lo que pasó. A ver. ¡No! Giovanni, ¿cómo presentas eso a esta hora? No, Gio, ¿por qué? Se le salió... No, Giovanni, se le salió el cerebro a este niño. No, ¿qué es eso? No puede ser, se descerebró. No, qué cosa, Giovanni. Como mucha gente está desayunando en este momento. Una disculpa, por favor. Pero es un pequeño, no, es no una puede, bendición. Pero de todos modos, no puede ser. Ya vaya, lo que sigue, Gio. ¿Qué más? ¿Qué cosa tan asquerosa? No puede ser. Este video, Javier, mira, se viralizó por la forma en que el joven se defendió de este sujeto. Sí. Lo iba a asaltar. ¿Lo iba a asaltar? A asaltar, no a asaltar. Ajá, a asaltar. No lo iba a brincar, lo iba, no, le iba a quitar sus pertenencias. Iba a robar. Exacto. El chico vende tamales, Javier. No. Y de repente agarró la tapa de los tamales. Sí. Y así como Capitán América le dijo, órale. Y ¿te se cae? Lo aventó la cara. A ver. Y espantó al asaltante. ¿Al ratero? Ya se frició el video. Ahí está otra vez, ya arrancó. Ahí igual, hay que adelantar un poquito. Al donde tamalero justo... que le muestra los tamales. Ahí está viendo qué onda. Supuestamente me imagino que le iba a comprar 3 de dulce y 1 de... Exactamente. Y 1 verde. Y luego, pues, este desgraciado decide tratar de asaltar al tamalero. Y el tamalero, ¡vámonos! Con la tapa en la mano. Sí, así tal cual, como el Capitán América, ¿eh? Tal cual, Gio. Le pone un hasta aquí al raterillo este. Esto pasó en Guanajuato. Pues una medalla al tamalero, por favor. Y un oaxaqueño, ¿no? Ya se me antojó. Para llevar. Una guajolotita, ¿no? Ahorita a esta hora con su champurrado, ya sea de arroz, de guayaba. Qué rico, ya me dio hambre, Javier. De chocolatillo. Ya, ahorita aquí... Mientras no veamos al niño anterior. No, Giovanni, ya, por favor. No puede ser. No. Oye, ya los del metro aquí, Coyacán, ya se fueron, ¿no? Los tamales. Ya. Sí, porque si no, sí. Sí, hacíamos una pausa ahorita para ir por una guajolota de verde, ¿no? Amalito. No, amalito, sí me lo. Con su chocolatito, Javier. Sí me lo he hecho. Delicioso. Sí me lo he hecho. ¿Qué más, Giovanni? Javier, vámonos rápidamente con este video. Es grosería, de verdad, lo que hacen los. Qué falta de grosería. Trabajo. A ver, ¿qué pasó? Javier, pues uno está descansando, ¿no? En hora de trabajo, en hora laboral, cuando debemos estar activo. Esta señorita estaba durmiendo. Se fue a negros. Le ganó el sueño, se quedó dormida ahí en la oficina. Y le hicieron una broma. No, y los compañeros de oficina, en lugar de despertarle, oye, no te quedes dormida, va a venir el jefe, empiezan a aplaudir, todos empiezan a aplaudir, y ella recupera su sentido en sí misma. Y empieza a aplaudir también, como diciendo, en lo que investigo, en vía de mientras, yo aplaudo. Yo aplaudo. No vaya a ser que le estén dando un reconocimiento a la jefa, ¿no? Es una joya, ve nada más. Eso, qué poca madre. Y todos se ríen de ella. No, pues cómo no, si se despertó bien bonito, bien bonito. De eso cuando no sabes si estás en un viaje astral, sí, o estás en la mueres. Oficina. Cuando vas al trabajo así como de cuerpo presente, ¿no? Así como vienen muchos aquí, sobre todo en cabina, ¿no? Así de cuerpo presente, nada más, ¿no? Y no digo quién. Porque, nada más. Sí, no digo quién porque luego se enoja Charlie o Ine. ¿No? U Oscar, ¿no? Ya sabes cómo se pone. Y hasta, ¿no? Andrés, ¿no? Y hasta Andrés, que luego Rubén, ¿no? Se confunden con los botones. Aquí, sí, vienen aquí nada más de cuerpo presente, así. Dejan su alma ahí en descanso eterno. En descanso eterno, qué cosa. Pero se les quiere. Sí, se les quiere. Aquí también hay un vivo ejemplo de gente que nada más va ahí de cuerpo presente, pero el alma se desprende. Y vamos a hablar. ¿Qué más, Gio? Rápidamente, el TikTok, el famoso. Sí. Nos representa Paulina Rubio, Javier, cuando... ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Pues te estresas y dices, oye, necesito no. relajarme. Esas camas para estirar son una maravilla, muy recomendables, ¿eh? Digo, mira, no es recomendable hacerse videos como Paulina Rubio, pero sí es muy recomendable colgarse. Sí, está padre esta cama. Colgarse para, de donde sea también, ¿eh? Para del éxito de nadie nada más, ¿no? Así como hacen muchas otras. No, sí, que así como lo está haciendo Paulina está bien. Sí. Te estira la columna vertebral de una manera maravillosa. Además, yo no tengo esa mesa, pero tengo unas botitas que cuelgo en mi barra y funcionan muy bien para estirar la columna vertebral. Pero mira, qué buena onda. No hay audio, ¿verdad? Porque siento que no la está pasando muy bien, Paulina. Pero después ya se pudo levantar, pero eso fue momentos antes de salir a un concierto. Ah, está relajando, claro, se está relajando para entrar al concierto. Exacto. Muy bien. Bien por Paulina Rubio y su perrísima tour.
que sigue con todo, ¿verdad? ¿Ya se hablan ya en se el escenario? Ya se abrazan y a besos se dan. ¿Ah, ya conviven en el ya, escenario, Paulina y Alejandra? Ya limaron las perezas, yo Ay, creo. Me da tanto gusto, de verdad, en serio. Qué bueno, qué bueno. No esperábamos menos. Vengan a México, por favor. No da la comunidad la espera. ¿O no? ¿No? Ay, gracias, Gio. Ya me voy. Voy a la pausa. Regreso. Voy a limpiar al niño este. Regreso con las tendencias rápidamente, ¿no? Y para hablar con Marina de Tavira y José María Jaspic acerca de Now and Then. No se vayan. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine.